We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party, fire than everybody. We show up in the party. We show up in the party. Show up in the party. Estamos y volvemos con vosotros. Llegaron los reyes de las predicciones, que se encuentran a un único partido del pleno. Bueno, los reyes. De hoy. Ah. Los reyes de hoy. De hoy. El rey sí. De acostumbre y el rey y de bueno, hoy. Y el colista, ¿no? Cositas. Que hoy puede dejar de ser colista. Bueno, hoy te colocas segundo, ¿no? No. Hoy, creo que hoy puedo empatar con Blaze. O sea, joder. Hoy adelanto ya al público. De hecho, ya lo he adelantado. Bueno, pero si empatas con Blaze y empatas con Bebe, te pones segundo. ¿Bebé y Blaze están empatados? Claro. ¿Así? Creo que te pones segundo empatado. ¿En serio? Oh, creo que sí. ¡Qué remontada, eh! ¡Remontada en un ¡qué día! Barbaridad! ¡Qué a barbaridad! Ver, la única mala noticia es que yo cada vez me a ver, alejo yo más ya, del resto. Yo soy el primero del pueblo, entonces. Bueno, hago algo. Oye, voy a decir una cosa, chavales. Plano corto. Tíramelo. Ven aquí, realizador. Ven a mí. Tú que estás en tu casa, os vamos a dar códigos de pizza gratis. Códigos de Domino's. Os doy un minuto. Todavía no, tranquilo de chat, tranquilo que no voy a mandar nada. Os doy un minuto para que entréis en dominospizza.es y preparéis lo que queréis pedir de pizza. Dejadlo preparado y solo tendréis que meter el código. El primero en meter el código, aplicarlo y hacer la compra, se lleva la pizza gratis. Después no digáis que no he avisado. Os estoy contando los trucos. Voy a seguir con la previa, pero en cualquier momento lanzo un minuto en el que lanzaremos 5 códigos de pizza gratis. De la mejor pizza del mundo. La pizza oficial de la UP. Domino's Pizza. Atentos, ¿eh? Deberíamos tener un botón rojo aquí, ¿no? Para activar el minuto ahora de BIM. Como si fuésemos jurado del Got Talent, ¿no? Algo así. Sí. Y oye, llega este partido en el que Rebels no termina, Kase no termina. Llega el momento, la verdad, ¿no? ¿Dónde están los jefes? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que quiere pelearle ahora mismo a Queso, que es el rey? Eso es, porque a pesar de que están ganando partidos, no terminan de convencer, ¿no? Están dejando bastantes dudas ambos conjuntos. Pasa. Y eso que en la ida, Kase fue absolutamente superior a Rebels. 13-6, sí. Con una sensación de que el partido podría haberse cerrado por un 13-2 o un 13-3. Correcto. Perfectamente para los de Juancar en aquel momento. Veremos si hoy se repite la historia o si viene Rebels viene con ganas de venganza, ¿no? Mirando un poquito, o sea, he hecho dos vetos. He hecho un veto en caso de que juegue Yanni, he hecho un veto en caso de que juegue Bokashu. Si jugase Bokashu, creo que hubiesen querido jugar Fracture. Pero en el caso de jugar con Yanni, me temo que van a querer seguirse ir a Haven o Aster. Un mapa peligroso en el que ya han perdido contra el conjunto de Kase. Yo creo que va a ser Icebox. Podrías. Yo Icebox no lo creo, ¿eh? Bueno, mira, tengo una cosa. Con Yanni de Jet, Gatch lo dejas en Viper, sí. Y a Hashtag lo pones a Killjoy. Podría ser. Te digo una cosa. Antes de que veamos el veto, activamos el minuto de oro. Un minuto de códigos de pizza gratis. La pizza oficial de la Liga de Videojuegos Profesional. Te he dicho que te fueras a dominospizza.es, que preparases la pizza que querías. Solo tienes que meter el código y pedirlo. Se activa en 5... 4, 3, 2, 1, dentro. Está ya nuestro moderador en el chat empezando a soltar los códigos de pizza y nosotros mientras vamos a ver el veto. ¿Tú crees que Icebox? Yo creo que Icebox. Yo creo que Haven. Yo creo que se repite el Haven de nuevo. Me es que parecería muy arriesgado que Rebels llevara el partido al Haven. Yo creo que Icebox tendría que ser ban directo de Rebels. Creo que deberían empezar baneando a Icebox. O Icebox o Pearl, me refiero, son dos mapas que van a acabar. No, el Pearl lo va a banear Kase. ¿Tú crees que Pearl lo va a quitar Kase? Sí. Yo creo que el Pearl lo va a quitar. O sea, el Pearl, estoy 100% seguro que no se va a jugar. Sí. Yo tampoco creo que se juegue. Estoy 100% seguro. Aunque cuidado.
Porque si Rebels lo ha entrenado, podría querer jugar. Y el Fracture estoy 99% seguro que tampoco se va a jugar. Por cierto, para los que pilléis los códigos de pizza, que quedan 15 segundos, aún todavía no hemos visto el veto, quedan 15 segundos, se va a resolver mandándonos una foto. Mandadnos una foto de que os ha llegado la pizza, mandadnos una foto de que, pues eso, que la habéis canjeado, lo que queráis. Pero mandadnos una foto, @uri_rp, @ulisesprieto, @lvpsvalorant, mándanos una fotito. Acabó quiero ya, verlo. Y, cabrones, tengo mucha hambre ahora mismo. Yo también quiero un código. Yo también. Me apetece muchísimo. ¿Podemos tener un código nosotros? Es más, ayer estuve a punto de pedir Domino's. Llegué a casa y estaba a punto. Yo ahora mismo estoy con un hambre que me subo por las paredes. Vamos. Yo tengo el estómago ahora mismo que hace… Estas son las estadísticas del partido y nuestro duelo destacado. Gas contra Roxy. IGLs. El duelo de IGLs. Y vaya dos IGLs, ¿eh? Sí. ¿Qué temporada están haciendo los dos? Muy pocas veces los mencionamos o valoramos positivamente lo que hacen, pero la temporada que están llevando el uno y el otro es increíble. Sí. También te digo, dos IGLs con un impacto completamente diferente. Roxy, quedándose muy por detrás de sus compañeros, quizá no está siendo uno de los más destacados. Gash está siendo uno de los mejores del equipo. El que más MVP se acumula, ligeramente por detrás de Bokassu y Jan y sus compañeros, que son los dos que se pelean por el primer puesto, pero también por jugar. Entonces, está ahí. Y en lo que a estadística se refiere, es casi un mirror, ¿eh? Sí. Es un espejismo. Es un espejismo, es literal. También es verdad que en cuanto a las estadísticas de Roxy… Claro, poco vas a matar si te tienes que dedicar a lanzar utilidad para que Minibu se lucre, ¿no? Sí. También es cierto que, coño, Gas está jugando muchas veces con Astra, está lurkeando. Y muchas veces con Jett también. Sí, con Jett ha jugado tres, pero sus estadísticas con Jett no son tan buenas. Uy, yo recuerdo un partido con Jett iba 4K por ronda. Hizo un Icebox tremendo, hizo otra Icebox mediocre, pero vemos. Mira, el veto. Fracture ya está fuera. Yo creía que Fracture no se iba a jugar. Me sorprende que lo banee casi. Pero también estábamos 100% seguros de que esto iba a pasar. Vale. Estos dos vetos se respetan tal y como los creía. Tú has dicho Haven, Icebox, ¿no? Fuera. Ascent. Como esperaba. Ascent. Será el mapa. Ya verás. Yo creo que se van a volver a ir a Haven. Bind fuera. Breeze debería de ser el siguiente ban por parte de Kase, aunque puede forzar. Ahí está. Vale. Podía forzar y perfectamente. Rebels ahora tiene que decidir entre Ascent o Haven, que son los dos mapas que yo esperaba que se jugasen, y va a decidir jugar en Haven. Pues me parece muy arriesgado. Teniendo en cuenta que se llevaron un 13-6 en la primera vuelta. O sea, que fue un 13-6 que podía haber sido 13-2 perfectamente. Estoy de acuerdo. O sea, me parece un movimiento súper arriesgado el volver a jugar el Haven. Estoy de acuerdo, pero quiero creer que el pensamiento por parte de Papa Smurf, aparte de que, viendo más o menos cómo iban a vetar cada uno de ellos, tampoco te quedaban muchas opciones. O sea, casi en todo momento quería orientarlo a ese Ascent y a ese Haven, en el que tiene un registro de 6 mapas jugados, 3 en cada uno de ellos, 3 victorias. Y yo creo que iba un poco por ahí. Y aquí tenemos las predicciones, y Uri, me he confundido, porque Bebe te sacaría un punto en caso de que aciertes a Kase. Te sacaré solo un punto, pero podrías empatar el tercer puesto. Dos puntos. Porque cierto, él tiene Kase todavía. Pero empato a Blaze, que es lo que hacía mención yo. Creo que a Bebe le han sumado un punto de más. Ha votado Falcons él. Ya, pero creo que él había. No, él, creo que él no había votado a Z. No, Z solo estoy yo. Yo juraría que Blaze y Bebe estaban empatados al principio del día. Bueno, luego lo veremos. Después lo chequeamos, ¿eh? ¡Eso es! No nos engañes, dinos la verdad, perro. Sven quiere que gane Bebe Caster. Sí. Hombre. Seguro. Sven quiere que gane Bebe. Pero yo te digo una cosa. Aquí solo gana una persona. Solo uno. Bueno, en realidad pueden ganar tres personas. Pero siempre gana el mismo sector. El público. Tenemos premio para vosotros. Sí. 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 Atentos. Sucede un 4K. Sí sucede. Tenemos premio para vosotros. Podréis poner en el chat Domino's Week. Almohadilla, Domino's Week, no lo pongáis ahora, no sirve de nada. Los que lo pongan ahora no tendrán premio, avisado quedáis. ¡Te he visto! Almohadilla, Domino's Week. Banéalos. Y ojo, Aloki, ataca. Atentos, camiseta técnica de Domino's por el LVP, pizza gratis y Valorant Points. Tres premios. O sea, bueno, en realidad creo. No son tres premios, creo que es el triple premio para la misma persona. Para tres personas, creo que es.
Es el triple. Ah, bueno, entonces. Es creo el, que es eran, Gucci, entonces. Creo que era el triple Bema transversal. O sea, es que ya lo he dicho tantas veces que ya. Yo he perdido el hilo también. He perdido el hilo. Perdón por el jetlag. Pero vamos con la selección de agentes de Dominos. Porque hoy Dominos. Hoy Dominos es más que nunca. Hoy es la Dominos Week. Hoy es el momento Dominos. Y tengo mucha hambre ahora mismo. Me apetece mucho comerme una Tony Pepperoni. Yo no puedo más. Uf, tengo mucha hambre ahora mismo. Y mira, selección de agentes. En este Haven, Minibub estará Juan Reis. Su homólogo al frente será Gianni con una Jet. Cambio de Astra por Omen. Sova por Fate. Dos composiciones ligeramente diferentes. Misma composición para los dos equipos de la que ya venían usando. No hay ningún cambio. Veremos, ¿no? La Raze está cogiendo mucho protagonismo en este mapa de Haven últimamente. Sí. A ver, sí que es cierto que coge protagonismo en aquellos equipos en los que no estamos viendo a un duelista Operator. Porque la Jet con el Operator después de la defensa es clave. Es completamente clave. Eso o prescinden incluso muchas veces del bueno, Operator. Jaiber no opina lo mismo, ¿eh? El Cyborg le da igual. Juega Raze, te saca el Operator y se hace un 4K. Y dice, Jemapel. Porque puede. Porque puede, Uri. Je Mapel Hyder. Y me la pela una barbaridad. Ay, bueno, arranco ya la ronda de pistolas. Atacando Rebels y esperando en la base a la agresión de Kase. Es una doble para Hashtag, es un 3-2 ventaja para Rebels. Yanni que quiere pushar la zona del garaje donde está aguantando kills. Muere a manos de DRK, solo Yuri, 1-3. La primera ronda, la de pistolas Ulises, que pinta muy bien para Rebels. Y tanto que pinta bien. Rebels, que parece que podría anotar perfectamente aquí una ronda. Esto, que podría ser el 1-0 en el marcador, solo queda Yuri con vida en 1-3. No se atreverá Yuri, ¿no? No hará el salvador. Vamos a verlo por el momento. Yuri lo vemos con mucha calma, dando la vuelta al mundo en 80 días. Sí, bueno, no hay prisa, ¿no? Hay tiempo que corre en tu contra, pero no hay prisa, realmente. A ver, porque se puede encontrar con los Humans de un momento a otro, que está pusheado en CT. La ronda que pinta complicada ya de por sí, para hombre. Yuri va a pillar a Humans, que le está dando la sí, espalda. Hombre. No se espera, Trigger Discipline aguantando sí, a Yuri. Con el brazo mecánico saca sí, la primera Yuri, Derek aparece, cierra la ronda, primera para Rebels. Un poco triste, ¿no? Que no la haya mullado. No. A esa distancia. Era muy hable. Era muy hable. A ver, yo creo que ha visto con la flash y la mano y se ha cagado un poco. Ha hecho. Cuidado. Peligro. Pero bueno, igualmente Yuri en un buen timing consigue llevarse a su homónimo al frente. 1-0 el marcador para Rebels. Un kill irrelevante. Y nos vamos a una segunda ronda de juego. Eco por parte de Kase. Esto debe significar la segunda ronda para Rebels. Debería, ¿no? Debería. Lo decimos tantas veces. Debería. Porque también ha sido tantas veces que nos la hemos comido. Nah, aquí no. Aquí no debería. ¿Quién fue ayer que metió una Echo Full Classics? Creo que fue Movistar Riders. Fue Riders, sí. Te lo confirmo. Full Classics que la metió, bueno. Porque me acuerdo que estaba atrás y me estaba. O sea, estaba ahí en la salita y me estaba descojando porque no entendía nada. Bueno, cosas, absolutamente ¿no? nada. Cosas, ¿no? De la magia de la Rising de Martin Tull. Pasan cosas pasan. Vale, vamos a ver, esta ronda debe ser calmada. Por el momento, Gianni, que viene un poco spooky. Vamos a ver cómo lo quiere hacer. Inteligente el portugués, por el momento le pone un poquito de freno a la ronda. La internada que podría llegar por larga sin ningún tipo de problemas. La flash que la dispone ya su compañero Humans. Spike dropeada, DRK, que busca ya reposicionarse. Sí, de hecho, parece que Rebels tiene toda la intención, ¿no? De rotar hasta el punto de C, donde estaba Gach esperando por si había un movimiento agresivo de Kase. No lo hay, y como no se terminan de fiar de que el punto D esté libre, pues Rebels que va a optar por acceder finalmente a este punto de Charlie. Quedan 30 segundos. Donde va a poder plantar la Spike sin oposición alguna. Ya que no hay absolutamente nadie de Rebels ahora mismo. Así que lo están haciendo. Vemos ya el desplazamiento rápido. Paliza de reconocimiento a la parte posterior. Comía en el site en apenas un instante. Rebels efectúa el plante. Al retake va a jugar el conjunto de Kase. Un retake cuyo objetivo ya es más dañar la economía y no regalar orbes que otra cosa. Sí, y ya veremos hasta qué punto intenta el retake el equipo de Kase. O simplemente espera, ¿no? A que el tiempo corra el tiempo y morir con la detonación de la Spike. Gianni aguantando en el ángulo corto, esperando a que DRK le tenga la primera visualización. Llega la réplica por parte de Yuri, también la falla. Con ello quieren limpiar un posible push del equipo de Rebels que empieza a hacer los metros y, como te decía Ulises,
Sí. No hay retake y Kase que va a morir por la detonación. Kase es un equipo que entiende perfectamente que no tiene que conceder orbes, que todo esto es al final un beneficio para el equipo rival. Se van a inmolar en la Spike. Spike to Brasil. Spike, que se lleva directamente aquí. Un ace muy sencillito. 2-0 en el marcador. Este ace también lo patrocina MediaMarkt Intel, ¿no? También. Ace patrocinado por MediaMarkt Intel. Y ahora vamos a ver. Es el momento de Kase. Full bay para ellos. Segundo partido en el que tienen como head coach a Lucas Rojo. Lucas. Que ayer hizo su debut con victoria. Aún así, no seguía sin terminar de convencer el equipo de Kase. Obviamente necesita tiempo para... No creo que lo que vaya a hacer Lucas en una semana... Bueno, llevaría un poquito más trabajando, entiendo, antes de anunciarse. Pero en una o dos semanas es imposible tener un impacto directo. Pero creo que el impacto lo podemos ver poco a poco en timeouts. Uh-huh. Veremos sí. También cómo resuelve. Y más que nada, obviamente, la dupla. Me refiero, junto con Juan Carlos. Juan Car. Que Juan Carlos como assistant coach hizo una gran labor también con Gouket. Sí. Veremos cómo funciona... A todo eso ya ha empezado la bonus contra la full buy de Kase. Una bonus en la que Rebels quiere ejecutar en el punto de B. Muy buena a pesar de Roxy, que ha impedido a Jani dashear hacia el conector de C. Completamente. Nos vamos a esta tercera ronda de juego. Ventaja armamentística. Jani preparado. Va ejerciendo el control del rebelde. Y vemos cómo el portugués viene buscando información. Nano enjambre que aterriza directo. Buscando a ver si podía limpiar o escotear a alguien en esta zona de garaje. Jani retira así la torre. El control de garaje efectuado. Y esto de Rebels ya no lo sabemos, ¿no? Van a rotar para esa idea. ¿Dónde está Mini Boo? Aguantando desde corta. Ahí el bot de alarma todavía dispuesto por parte de Hashtag. Por si hubiese una avanzadilla de Kase. Avanzadilla que no se va a dar. De hecho, es una rotación fake. Porque parece Ulises... Que quieren hacer un split segundos. En el punto de C definitivamente a los integrantes de Rebels. Muy inteligente. Kase ha destinado a un único jugador en corta. Esperado para no tener ningún tipo de baiteo. Juega con toda la información. Hasta tres jugadores ya en el stack. No se lo esperan para nada. Aterriza el stun. Prepara la flash Yuri. Borrasca al frente. Apertura. Aquiles. Pone la primera pesa. Está restureado. Yuri aguantando en el ángulo corto. Es que limpia. Más hashtag lo hace. Pero Yuri finalmente consigue el refrag. ¡Ay! La torre y Rgash consiguen acabar con ellos. Solo queda Minibu con vida. No me creo. Guardian anticipado. ¡Ay! Balas de pintura trufa. Sanochov. ¡Agua! Hashtag firma el 3K. 3-0 en el marcador de Rebels. Anotan finalmente los rebeldes, pese a la buena lectura de Kase. Y pese a las dos primeras kills también, de Kiles y de Is, pero Hashtag pusheaba el smoke y sacaba una doble kill, la segunda de ellas con la torreta que remataba a Roxy y luego este fail de Minibu, primero whiffeando y luego esas balas de pintura rebotadas que le han obligado a abrirse de más después y le ha facilitado la tarea a Rebels. 3-0, anota la bonus. Con vistas al 4-0. Vaya troleada por parte de Kase. Mira que tenían un stack de 3 jugadores y una rotación anticipada del cuarto. Minibu era el único que llegaba tarde. Y a pesar de ellos, se la han copiado. No entiendo nada. O sea, bueno, éxito para Rebels, que en individuales consigue sacar la ronda. Y además gasta con una torre importantísima. La torre ha hecho muchísimo daño. Totalmente. Granada en posición. Llega la falla. Jani... Metiendo el pecho para su equipo, Roxy que se quiere defender desde long, le destruyen el tormento. Quiere aguantar Yuri desde corta, se abre, localiza Hashtag, este que también se mantiene con vida. Lanza el nano enjambre, la falla de protección de Yuri. Retrocediendo también el jugador español de Kase que se reagrupa junto con Roxy y Minibu. Y a todos estos Rebels que se lo decide tomar con un poco más de calma ahora. Rebels entendió muy bien que la última ocasión le hizo mucho daño a esos jugadores que se posicionaban en corta en cada una de las rondas que intentaban hacer desde el ataque. Y vemos como ya hay una reacción para ello. En cada conquista de larga vemos a Hashtag primero con un nano enjambre denegando cualquier ángulo de piqueo tardío. Vemos como posteriormente se queda holdeando con su nano enjambre para evitar que pueda llegar una presión. Quedan 30 segundos. Muy inteligente el desarrollo de juego. Pero mira el stack que le están marcando. Aguantan, se comen el stun. El de Jani es buenísimo. Ay, localizar bueno. El ángulo corto. Limpia de reca, limpia Jani. ¡Wow! Control absoluto. Solo queda Aquiles con vida. Este que es el último en incorporar al site. Pero esto es el 4-0 en el marcador. Limpieza completa de Rebels. Qué entrada más limpia de Rebels, ¿eh? Muy clean. La flecha de DRK, magnífica, marca a todos los jugadores. Jani dasheando, localiza a uno de ellos y le elimina a través de smoke. Y luego coser y cantar para los demás, entrando a golpe de bala. Limpian por completo a los 4 jugadores de Kase que estaban defendiendo en ese punto de A. Va a ser la cuarta para Rebels.
Además, muy probablemente de forma flawless, salvo que ahora alguno de ellos decida hacer un movimiento un poco greedy buscando la kill de killers, que simplemente está esperando para morir nuevamente con la detonación de la Spike y no regalar más definitivas a los jugadores de Rebels, que retroceden sabiamente. Y como decíamos, flawless para Rebels, 4-0. Muy bien planteado por parte de Rebels nuevamente. Sí, no olvidemos que están atacando. Por el momento todo está sonriendo. Cuarta ronda para ellos. Lo más importante, la conversión de la tercera ronda. Una troleada espectacular por parte de Icaz. Y ahora vamos con un full buy de nuevo. Me imagino ya que tanto Lucas como Juancar se tienen que estar tirando de los pelos ya, ¿eh? Están un poquito los dos bajo tensión. Saben que esta ronda es de vital importancia. Una vez más, es una ronda en la que no van a poder intentar garantizar algún tipo de ángulo de presión con un Operator y en el que necesitan sacar adelante. Hay Rolling Thunder. Pueden interpretar jugar un retake, pero cuidado con ese bloqueo de hashtag. Vamos a ver, porque tiene una pinta de agresión en el punto de A. Ahí está, llega el choque de trenes, falla Satchel. Minibuque se oculta tras la borrasca y muere en manos de Jani. Responde Roxy con una doble, pero hashtag acá con la vida del IGL lituano. 3-3, igualdad numérica. El set de A limpio, pero aún así Rebels que se lo toma con calma. 3-3, y ahora lo que tiene que entender el conjunto de Rebels es que esta ronda ahora mismo la tienen en ventaja absoluta. Me refiero, el atacante en este mapa de Haven con un triple side es el que siempre tiene la ventaja. Bloqueo posicionado. Réplica como herramienta de contención. No debería de combatirlo en ningún instante. El conjunto de Case debería prácticamente plantear jugar al retake en el último instante del bloqueo. Y así parece que lo quieren hacer. Velo tenebroso colocado. Esperan el contacto. La Spike quedaba a situar hashtag. Ahí viene. Rolling Thunder, ¡vamos! Kiles quizá llega un poquito tarde. Kiles aguantaba en el smoke, pone la primera para Yuri. Kiles que finalmente consigue el frag. Esos 2-2 y se aterriza en el set y limpia para hashtag finalmente. El español prevaleció, lo hizo hashtag sobre East. No pudo el malagueño. Kiles se queda el clutch en un 1-2. 1-2, complicado para Kiles. Pero ya ha cluchado antes varias veces. Kiles revisando, jugando los dos jugadores de Rebels muy juntitos. En el ángulo corto, dispara hashtag. Este remata, triple para hashtag. Quinta para Rebels. Hashtag está jugando superlativo, ¿eh? Su killjoy está siendo sublime. Otro 3K más que puntúa perfectamente el jugador y que se sitúa, si no me confundo ya, con 12 kills en el marcador. No se le puede pedir más. Están en un 5-0 en el marcador. No creo que Lucas y Juancar tarden demasiado en solicitar el primer timeout. Están un poquito ya en una posición débil, con 5 rondas al frente. Que sí, que es la defensa, que sí, que hay versiones, pero hay que aparecer ya. Hay que reaccionar ante un Rebels que te tiene dominado. Uh-huh. 9-1. Ahí está. Sí, sí, 9-1-1. Está ya a 12, me he contado yo 3 de más. Pero cómo ha empezado hashtag, ¿eh? Increíble el inicio bueno de hashtag en este partido. De hecho, lleva una kill menos que todos sus compañeros juntos. Es una barbaridad. Para poner en valor, ¿no?, lo que está haciendo. También 9 asistencias de Humans en 5 rondas. ¿Eh? Hashtag lleva los mismos kills que todo el equipo rival. Sí. Y 9 asistencias de Humans, que Humans es uno de nuestros máximos asistentes de la competición. Sí. ¿Es Xavi Hernández? Es muy bueno. Personaje que toca, personaje que brilla. El humano. Pues 5-0. Vaya dominio de Rebels, ¿eh? Muy, 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 muy dominante, Rebels. Están demasiado dominantes hasta un punto, ¿eh? O sea, creo que tiene que empezar a reaccionar ya casi. Esta ronda no creo que sea el momento. Posiblemente va a intentar buscar algún agro motivacional. Vale, Minibu viene a hacer la apertura desde garaje. Llega la paranoia. Yanni de RK castigan. Limpieza absoluta. Y el punto de B que queda libre. 5-2. Se va a venir la sexta para Rebels, salvo que Roxy e Ace hagan un milagro. DRK, que quiere limpiar el conector con el dron, le sigue Jani. Y a Roxy, bueno, Roxy que tiene los segundos contados con vida en esta ronda. Al igual que Ace, que se quiere aproximar por el lado opuesto. Ace que firma la primera. 4-1, ahora sí, prácticamente inviable para Case. Parece realmente difícil, ¿eh? Vamos a ver si consiguen obrar un milagro. Ace preparado con la Guardian. ¿Puede sacar el duelo ante Humans? No. Humans prevalece. Tiene el Rolling Thunder disponible. Roxy, que solo va a buscar a ver si puede tocar las narices. Un Roxy que me sorprende incluso que había buscado aquí. Me dijo, ¿tienes el ocaso completo? El kill es más pasional y emocional que otra cosa. Creo que simplemente por economía le daba igual. Era mejor inmolarse con la Spike.
Aquí estamos viendo, ¿no? La micro inicial de Kassen no era del todo mala, lo que querían plantear con la paranoia de Omen. Lo que pasa es que la paranoia no ha afectado a nadie y han sacado una triple kill los jugadores de Rebels aprovechando esa superioridad armamentística y a partir de ahí coser y cantar para Rebels. 6-0. A ver, Ulises, ¿ronda de partido? Ambos bandos se benefician más del bando contrario. Es que Rebels lleva 6 rondas en el... A ver, por la composición que tiene, se beneficia más de la defensa que del ataque, muchas ocasiones. Y ya lleva 6 rondas. Puede pasar cualquier cosa, pero tanto como ronda de partido no me atrevo. Vamos a ver. Y se queda 47. Yuri, 1. Yuri, 2. Yuri. En el escudo evita el stone. Rolling Thunder y a volar. La réplica servida para Geomat. Cayó la ¡sí, hombre! Y saca el 3K. Es que limpió para Gas la primera ronda. ¡Llegó Yuri! ¡El salvador! 4K, 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 K, K, K. Reto Dominos. Todo el mundo a poner almohadilla Dominos Week en el chat. El reto se ha cumplido. Camiseta de técnica de Dominos por el VP. Pizza gratis y Valorant Points. ¡Spameadmelo! El 4K, 4K, 4K. 4K, K, 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 K. Almohadilla Dominos Week en el chat. ¡Qué rondaza de Yuri! ¡Uf! Increíble desde escudo cómo se ha defendido. Y el Rolling Thunder de Humans, que ha hecho 10 asistencias, pero este Rolling Thunder, bueno, ha sido un poco 4 colo, las cosas como son. 4K de Yuri, primera ronda para Kase, además de forma flawless para sanear economía. También sí, es importante. Sí, sí. Vamos a ir con esta octava ronda de juego. Estamos ante una tensión inédita. Vamos a ver, porque Kase está un poco obligado. Estaba aquí desaguantando la baliza y está que va a aterrizar la espalda. ¡No lo puede limpiar! ¡Ay! ¡Ha vendido a su compañero retroceder sin querer! De Reca finalmente cae a manos de Is. La baliza la ha sorprendido y Yanni acaba con kills. Ha limpiado hashtag a Yuri. Le está dando la del pulpo Rebels. Pero aquí se ha abierto kills en solitario. Yanni, bueno, Gach, que revisaba la espalda acá con minibus. Solo Roxy a guardar, que tiene que ir el lituano. No queda otra. No, 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 pero ahí una vez muere Is, kills, en vez de asomar en solitario, espérate, igual que Yuri, ¿no? Pacientes, eso es. Es un tico para 4 y todavía puedes intentar hacer algo al retake, ¿no? Correcto. Y bueno, quedan apenas unos instantes para que acabe esta ronda. Yo desde aquí le hago una petición con todo el cariño del mundo que le tengo al bueno de Casemiro. Casemiro, tápate un momento los oídos, por favor. Tápate un momento los oídos, por favor. No escuches lo que vamos a decir. Séptima ronda para Rebel, 7-1 en el marcador. Que hablando de Kase, es un duelo de partido de derby también, ¿no? Sí. De Gea contra Kase. Pues Casemiro. Yo me imagino, ojalá los dos quedando, haciendo quedada para ver el partido. Y en el sofá de uno con palomitas. A mí me molaría. Sería increíble. A mí me molaría. O sea, yo si fuese jugador de fútbol y dueño de un club y sé que otro compañero de la misma liga va a estar jugando el partido contra mí y tenemos los dos tiempo para ello, le diría, oye, ¿quedamos y vemos el partido juntos? Sería increíble. Claro, hoy no hay Premier, ¿no? Y estaría casi mismo, ¡puta que pariu, carajo! Acaba con ellos. ¿Cómo? ¡Minibu, carajo! Hoy no hay Premier. Y no tienen entreno a las 10 menos 20 de la noche. Así que podrían estar, ¿no? Podrían. 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 ¿Quién sabe? El acechador de por medio aguantando. Vemos ya. Sí, salida hashtag limpio. ¡Ay, mi madre! ¡Mamadera! ¡Cómo viene Rebels! ¡Cómo viene Rebels! Vaya limpieza, vaya barrida. 4-2. Kase, ni casi. No, no, no. Spike colocada. Kase, missing in action, ¿no? Desaparecido en combate. ¿Dónde está Kase? Kase no está. Kase se fue. Kase se escapa de mi vida. De la Rising. De la Rising. Kase se escapa de la Rising. Bueno, pues pasa. Bueno, no se escapó. Se quedó. Rising. Se quedó la Rising. Se quedó. Se quedó en la Rising. Se quedó. Foto. Se queda. Se queda. O no, que ese se fue al final. Bueno. Con el meme este al final. Se queda de verdad. Al final ese se fue. Este se queda de verdad. Bueno, para guardar, ¿no? 8-1. Y casi que ha metido una ronda y gracias a un jugador de Yuri. Sí, 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 sí. Esto va a ser finalmente 8-1 en el marcador. Una desgracia ha sido lo que ha sucedido, la ronda que ha anotado Kase. Porque realmente, es que estoy un poco sin palabras. O sea, estoy muy contento estoy por ver a Rebels. Desconcertado. Porque, o sea, creía que este partido iba a ser muy igualado. En todo momento.
Rebels está jugando un partidazo, está jugando de libro. Papa Smurf está, o sea, literalmente, les están rompiendo. Además, DRK ha lanzado tres arrows distintas para entrar en un mismo site. Y Kires incluso le ha roto la mira porque estaba aguantando el arrow clásica y al retroceder ha vendido a su compañero sin querer porque no esperaba que el arrow aterrizase ahí. O sea, cada movimiento que está haciendo Rebels, los nanoenjambres para denegar, cortar la presión, están jugando perfecto. Es que no puedo decir nada más, pero es que Kase no tiene respuesta. No, no. Se están encontrando sin argumentos, ¿no? Para acabar con lo que está proponiendo Rebels. Open kill de DRK. Drone, ulti y adiós Sis. Adiós Smokes. 5 para 4 ahora. Entramos en esta décima ronda de juego. Yo me sé de más de uno. Me sé de más de uno con el que estaba hablando yo hoy al mediodía. Que se tiene que estar tirando de los pelos ahora mismo. En plan de cómo puede ser. ¿Cómo? 8-1 en el marcador. Y mira, la overrotación de Kase, todo el mundo en el site de A, no hay nadie, amigos. Y otra vez, a correr la maratón de Haven, ¿no? Que se están marcando aquí los jugadores de Kase. Minibuke va a ser el primero en llegar a acción. Retake. Hay Rolling Thunder para retake y bloqueo. Hay un buen retake y hay una sola posibilidad. Minibuke, si consigue una kill, tiene también el cierratelones. A ver cómo lo quiere efectuar. Por esto, Minibuke resguardando que nadie venga por la zona de garaje. Van a intentar hacer un retake quizá un poco más apresurado. Ganan ángulos. El bloqueo todavía no va a ser posicionado. Van a entrar con el Zul. ¿Y cómo ahí lo viene? Está leyendo. Acechador. Todo el mundo jugando desde fuera. Kase que tiene la respuesta. El bloqueo atacante activado. El nano enjambre para evitar que puedan quitar la mitad mientras se sucede este bloqueo. Yuri, la apertura para DRK. Gas castiga a Minibuke. Esto todavía no ha acabado. Esto todavía no ha acabado. Van a intentar sacarlo adelante. No. Retrocede y guarda, como bien decía Auri. 9-1 en el marcador. Rebels está dejando en ridículo a Kase. Es un baño, Ulises. Las cosas como son. Es un baño de Rebels a Kase. Yuri aquí se abría para intentar sacar alguna kill más. Pero bueno, error de Yuri. Fruto de la desesperación, yo creo. Bueno, vamos a sacar ahora el sobrecito. Sacamos el tarjetón. Le toca a Casemiro salir a tirar un pe... ¡Oh! ¡Carta nueva! ¡Carta nueva! ¡13 rondas para Kase! ¡13 rondas para Kase! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Vaya! ¡Me lo han puesto a huevo! Ay. ¡Vamos Minibuke 0-8. No. Minibuke 0-8, es posiblemente el peor partido que le recuerdo a Minibuke en la Rising de Market Intel. Recuerdo un partido con Artis también así parecido. ¡Uno! Y ya es decir mucho. Pero de 0 kills creo que ninguno. Es que en el momento en el que Minibuke no te mata, algo no está... No, algo no está bien. Algo no está bien. Lo tienen denegadito, Minibuke un poco desesperado. Agro en la zona de C, muy agresivo. Ha salido Minibuke junto con Ish. Van a intentar ganar la espalda. La lectura parece buena. Se están incluyendo en el 6 para retroceder así un poco al conjunto de Rebels. Miráis. Han dejado a Ish anclado. Rota directamente Minibuke. La rotación que la puede detectar el bueno de Ish ahora... que tiene el spawn bajo control. Y algo se huele, ¿eh? Algo sí, se hombre. Huele. Rebels de sí, RK invirtiendo el dron no va a llegar a ver a Ice. Si mata, tendría que hacer desde las sombras, ya sea fake o real. Tiro discipline, ve un arma, dispara. ¡Ay, ¡uno, uf! Dos! La mochita la puso para Yanni. ¡Para Neuye desde las sombras! ¡Ya te dije yo! ¡Ya te dije yo! ¡Me muy voy bien, para Ish! Fe. Se reagrupa con sus compañeros y dice: no podemos roguear esto, amigos. Quedan 5 para 3. Ventaja numérica. Minibuke está leando en el side. Y llega la falla por parte de Human. Minibuke aguantando en detrás de la caja. Pero Human acá con Ish. Minibuke que responde. Estrena su marcador de kills con una doble spike caída. Se queda solo Gachuro para 4. Operator en mano y 14 segundos. Ronda que va a ser para Kase. Ronda protagonizada por un movimiento fantástico de Ish. 2-9 en el marcador. Anota el conjunto de Kase ante un conjunto de Rebels que ha tenido que tener un ligero desliz. Y mira que la lectura era buena, ¿eh? Drone para limpiar la espalda. Han revisado cualquier ángulo. Pero es que Ish ya había llegado muy dentro. Estaba sí. en ese spawn. Y esa segunda bala, sin querer casi para Yanni, ha sido clave en la victoria. Y eso que aquí al final acaba wifeando, pero Minibuke aparece con esta doble kill, sentencia a la ronda. Podría ser las kills del punto de inflexión para Minibuke, ¿no? Ahí.
Vamos a ver si reaparece. Triple definitiva. Bloqueo, Rolling Thunder y cierratelones. ¿Puede venir un agro ahora? Sí, ahí viene. Creo que se viene un agro. Separación cósmica instantánea, cuidado. Vamos a empezar. También los anillos astrales quieren entrar al punto de B. Entrada agro. El bot que se va a activar, Nano Enjambre. Yanni que dashea, retrocede. Quieren entrar por el garaje. Ahí. Momento de Ish. Bueno, la primera y por la segunda. La tercera aparece también, pero que nos consigue el refrag. La ¡ay, mi madre! Y que los fotea, se queda a un punto. ¡Un punto de vida! El stun que aterriza en el side. Dispone del Rolling Thunder si quiere efectuar el plante. Aldrite con bloqueo parece que querrá jugar el conjunto de Kase. Sí, porque lo de jugar agresivo con el Rolling de Human, no. A uno de vida no. A uno de vida no. Sería increíble que lo hiciera. Quiere plantar la Spike Humans. Primero va a lanzar esa réplica para que no le pushen por el garaje. Gats que ancla con el Operator. Destruye el Tormento tarde porque ha sido marcado. Llega el bloqueo por parte de Kiles. Sigue aguantando Gats. Acaba con la vía de Minibu. No hay cierra telones. Llega el push por parte de Humans. A uno de vida con el Rolling Thunder. Fíjate la agresión. Gats que falla la bala con el Operator. Sobre posición de Humans que está a uno de vida. Roxy acaba con su vida. Ronda para Kase. 3-9 al cambio de lado. Qué bien han entendido con ese bloqueo que estaban obligados. Obligados a buscar espacio. Pero con Humans a uno de vida era muy difícil. Tres rondas en la defensa. Defensa, no son suficientes. 3-9 el marcador. Un milagro es lo que necesita Kase. Tiene que dar la vuelta a un marcador muy complejo y mostrarse mucho más robusto desde este ataque. Vamos a ver si nos sorprende, ¿eh? No olvidemos que la última vez Rebels parecía que iba a pelear este partido hasta el cambio de bando. Pues veremos, ¿no? Desde la defensa Rebels si lo consigue cerrar o si desde el ataque Kase consigue un epic comeback, ¿no? Del 9-1 a la victoria sería muy complicado. Esto sucede una vez cada un millón. La ronda de pistolas es obligatoria. Eso sí que te lo digo, ¿eh? La ronda de pistolas es obligatoria. Pistolas anti-eco y te diría que la bonus incluso también, ¿eh? Bueno, la bonus con que hagas daño económico te sirve. De acuerdo. Pistolas más extra. Si haces daño en la bonus, suficiente. Si metes la bonus, necesario, porque es como está metido a ti. O sea, es que este partido precede de una ronda bonus que no tendrías que haber perdido. Ay, primera para Gas, segunda para Minibu. Refrag instantáneo. Hashtag pierde el duelo de Minibu. Human responde. ¿Quién es el refrag? 3-2, superioridad para Kase. Que va a plantar la Spike en el punto de C. Lo hace Is. Que retrocede, se reagrupa con Kiles y con Yuri. Y ojo con Jani, que viene comiendo la espalda con la Sheriff en mano, esperando Yuri, ángulo corto. Yuri que acaba con la vida del portugués. Se queda solo de RK, 1-3, muy complicado. Tiene prácticamente todo el kit de habilidades el conjunto de Kase. Llega el One Way de Omen, Yuri se abre, Yuri que cierra. Ronda de pistolas para Kase. Ahí está, cuarta ronda para Kase Esports. Eco absoluta ahora para el conjunto de Rebels. Y deberíamos de ver a Kase haciendo compra Fanplas. O sea, para remontar esto, necesitas hacer Fanplas Fénix. Si no haces Fanplas Fénix, difícil. Tienes que intentar pelear el daño económico y la ronda bonus. ¿Lo van a hacer? Sí. Sí. Más o menos, ¿no? Sí, son tres armas. Tres armas, tiene uno y tres bandas. Y una, en lugar de dos pistolas, apuestan porque Ace juega con una Spectre para tener todavía más posibilidades. No quieren margen de error. Esto estaría reconocido como más Fnatic, que es la evolución. O el miedo al éxito que tenía Fnatic, que hacía lo mismo. La digievolución a la compra de Fanplas Fénix. Para mí es más que una evolución, lo veo un paso atrás. Porque la otra te permite tener una bonus full buy. Claro, es que esta no. Es que la digievolución es un paso atrás con Pokémon, ¿no? Las evoluciones, bueno, Digimon es. ¡Ay, bo! Yari dice, me da igual lo que digas. Y Roxy dice, gracias por la banda. Cuidado con esta ronda, ¿eh? No pueden perder una, más de una kill más y está hecho el daño. Bueno, con Rebels, si quita un arma no pasa nada. Si quita dos más, cuidado. Es que de momento solo no ha quitado nada, realmente. Claro. O sea, ahora mismo, una kill más ya está hecho el daño. Sí, aunque para mí tienen que hacer dos kills. O sea, si no pierde ninguna de las tres Vandals, casi sale ganando. Aunque después tengas a un jugador con... Se viene masacre. Roxy con un Aquiles con dos. Yanni con tres. Pero Yuri que acaba con Yanni. Se queda solo Human. Cierra Yuri. Bien. Ronda para Kase. Pero como tú decías, Ulises, han quitado al menos una Vandal. Perder la Spectre, perder la Sheriff, no es preocupante. Perder una Vandal es un problema. Vas a tener que jugar la bonus ahora. Pero la bonus que va a jugar el conjunto, si te fijas, va a ser con dos Vandals y tres pistolas. No pueden aspirar a más, así que ya no es preocupante, buscarán el daño económico, pero el mayor… Van a apostar por una Guardian. Bueno, sí, claro, puede.
Roxy no había comprado, había jugado una Sheriff. Así que pueden. Bueno, no está mal. No está mal la ronda. Es una doble Vandal Guardian y doble Sheriff. Es una opción. O sea, era la mejor opción que tenían. Vamos a ver, ¿no? ¿Cómo va esta ronda bonus contra la Fulvay? No, ¿no? ¡Ay, mi madre! Qué bala. A 5 de vida se ha quedado, ¿eh? A ver, Gas también ha salido a meter un manguerazo ahí. Un poco bombero estaba Gas, ¿eh? Un poco bombero. A ver, con esa mira de lejos. Gas, yo no voy a decir nada, porque ahí, con esas miras humilla ahí a todo el mundo, ¿eh? Ya. No voy a decir nada. También te digo, esa mira en su resolución se ve bien. ¡Ah, no! Espérate, que este era el que jugaba con la resolución 1080 y esa mira de mierda. Vale. ¡Jani! Se lleva a Aquiles. Y yo me quejo cuando me va un poquito mal, cuando no me estoy cómodo con la mira. ¡Gas! ¡Toma! Oh, uno y dos. Minibu consigue el refrag. Quedan por el momento una Guardian y una Vandal. Minibu puede recuperar la Vandal de su compañero mientras Yuri ya consigue la internada. Vandal para Minibu. Spike también. Y Yuri, que ha sido spoteado por la torre, tiene que ganar un poco más de espacio. Minibu llegará rotando rápido para el plante. Yuri, que se va a quedar encerrado en el backside, ¿eh? No va a pushear hasta CT. Sí que es verdad que el plante va a ser gratis para el equipo de Kase. Anotad la bola. Quedan 30 segundos. Puede ser. Ahora sí. Yuri empieza a moverse. Tiene que jugar agro. Es lo que deberían hacer. Yuri, que sigue aguantando al lado del garaje, va a acompañarle Minibu, los tres jugadores de Rebels Ulises rotando por CT. La opción aquí es flash a Minibu y que se abra por garaje. Eso, o bueno, van a jugar, parece que van a jugar. No, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí vienen, ahí vienen. No va a haber flash. Asoma Minibu. Una, dos para dos. Hay stun, hay flash, hay réplica. Minibu tiene balas de pintura. Aguanta el ángulo. Localiza de RK. Balas de pintura rebotadas perfectas. Mira, 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 mira. Tiene que abrirse el espacio. Yuri perfecto. El stun que va a dejar vendido a Hashtag en 3, 2, 1. Hashtag evita el stun y limpia Yuri. Mano a mano Minibu. 3K. Lo hizo el pequeño. Lo hizo el pequeñito de los Lucas Abecios. Anotan el 6-9 en el marcador. Anota casi la bonus que tanto necesitaban. Cuidado, hay partido. Hay partido. La bonus que la anota Kase. Cuando parecía que con esa acción en A se les complicaba muchísimo a los jugadores de Kase, pero aparecía Minibu, ¿no? Ha despertado con esa doble kill de la… Bueno, la primera doble kill. Sí. Que ha hecho, ha despertado. Y hasta 7-11. Bueno, poco a poco, ¿no? Step by step. La flash que ahí sale directa. Ahí, el stack, se lo comen. Tormenta de cuchillas a manos de Yanni. Estamos viendo ya directamente. Bueno, porque se han abierto. Aterriza la flash, cruzaba rápidamente Minibu. El acechador, que no le va ni siquiera a spotear. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar. Mucha, mucha, mucha calma la que tienen. Vino tenebroso en la parte superior. Quieren salir a bailar, quieren salir a gozar la conquista en el side. Ya debería ser prácticamente gratis. Se precipita un poco de RK aquí, asomando el hocico antes de tiempo. Sí, y no se ha llevado una bala en la cabeza de milagro. Quiere plantar a Spike Yuri, lo hace en este preciso instante al retake que va a jugar Rebels en 5 para 5. Y hay Rolling Thunder de Yuri. Más tierra telones, Ulises, para que la ronda no se tenga que complicar para los intereses de casa. El tormento de Roxy creo que han aterrizado al apresar, perdón, donde él quería. Quería colarlo en Heaven. Pero ha salido un poco meme. El stun es bueno. Rompe la baliza. Rompe. ¡Ay, mi madre! Kiresis limpian. No le ha quedado chance. Solo quedaba gas. La torre y Kiles rematan la tarea. 7-9 al marcador. No sé si ha sido DRK el que se ha crujido las piernas. Míralo. Y aparece el cadáver de Hashtag planeando por el suelo. A Hashtag le han dado He vuelo, tenido eh. flashbacks de Babulan, ¿eh? Con, esa, con este salto desde las alturas. Era un salto de fe. Salto de fe. La de Rebels aquí ha sido un absoluto salto de fe. También te digo, cuidado con ese salto de fe. Rolling Thunder y cierra telones al frente. Bueno, salto de fe. Sí, bueno. Cositas. Se han llevado puesta, ¿no? Y ahora, Fullby contra Fullby. Si anota esta Kase, podríamos estar ante un posible empate virtual, ¿eh? ¿Cómo Correcto. Ha cambiado el partido en el cambio de lado? Sí, yo ya te he dicho, el último partido fue exactamente igual. Cuando Kase cambió de bando, empezó a dominar por completo y sobrepasó a Rebels. Yo creo que el timeout de Papa Smurf va a ser necesario ya en la siguiente ronda. Como esta full bait, igual marcador de Kase. El plante efectuado en la zona de B. Y ratelones de Minibu, muchas herramientas para evitar que puedan defusar. Me preocupa mucho el planteamiento de la ronda.
necesitan de un lurker y todavía no lo estoy viendo a manos de Kase. No, y Ostras, parece que no lo va a ver, ¿eh? Van a confiar en las bases de pintura de Minibull, el cierratelones, el Rolling Thunder y las patatas de Kiles. Es la esperanza que tiene ahora mismo el conjunto de Kase, que tiene el smoke, que quita la visión. Paranoia llega a la entrada, hasta con la primera y también con la segunda. Busca la tercera y es Derek Hacker acá con Is. Es un 5-2. Muy complicado ya para el conjunto de Kase. Yanni que toca a Spike, la va a defusar del tirón hasta el final. No llega a tiempo el nano. Ronda para Rebels, además de forma flawless, 7-10. Tienes un equipo al frente que te está jugando con Rolling Thunder para hacerte el retake. No dejas a nadie preparado para jugar con un lurker que te pueda ganar el tiempo necesario para que todas esas utilidades que tienes, como son los anonjambres, puedan brillar. Me refiero, si tú activas el anonjambre ya forzado, si el cierratelones ha caído al tiempo en el que llegaba el Rolling Thunder, me refiero, tú piénsalo, cae el Rolling Thunder, activas el cierratelones, miedo, no asomas, jaja, te meto el cierratelones al humo, gano un poco de tiempo, pero es que ha habido como un suicidio masivo en el caso de Kase, en que se me muerto, muerto, ¡vaya bala de Minibu! ¿Qué? ¡Vaya bala de Minibu! ¡Vaya bala de Minibu! No sabe cómo la ha hecho. ¿Qué me estás contando? Pero para compensar la ronda anterior, la ronda para Rebels duele. ¡Duele! Voy. ¡A volar! Ocaso y Rolling Thunder para dominar el side del equipo de Kase. Humans está spoteado. Y Minibu, ¿dónde revisa? Tiene el caminito de migas y no lo ha seguido. Humans acaba con él. 4-4. Plantada la Spike. Llega la apertura. Humans que le gana el duelo de nuevo. Roxy. 4-3. Cresca para Hyoman. Finalmente Kiles acaba con él. Oh. Kiles limpia para Hashtag. Cuidado. ¡Suenan campanas! ¡Llega la réplica! ¡El bloqueo por bloqueo se acaba! ¡Bloqueo por bloqueo y un jugador detenido! Cuidado que a la espalda todavía queda anclado. Tiene gas una de las claves. El bloqueo atacante llega a su cierre. Yuri temporizando, sabe que tiene que conseguir una kill antes de que sea un problema. Aguanta el ángulo, va a buscar la espalda, se encuentra con gas y pierde. ¡No ha localizado! Le prepara el smoke para que no pueda defusar. Y viene rápidamente el smoke al tiro, pero de reco. ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¿Le da? Y falta hacia la separación, ¡no! Pero ya no había tiempo. ¡Soltó para matar! Y así subió la octava ronda para Kase Esports. Y encima el dolor es un poco más fuerte. La bala esta es una locura, ¿eh? El dolor es doble porque Gach ha lanzado la separación cósmica para proteger a DRK. O sea, es definitiva invertida para nada. Pero creo que ha sido un misclick. Porque, o sea, el misclick, me refiero al previo. Mira ese humo. Mira. Sí. Creo que él ha querido lanzar la ulti y ha clicado antes para poner una estrella. Se ha puesto nervioso, ha activado un humo que era una mierda. Creo que se le ha ido. Creo que quería poner la separación instantánea y eso quizá le daba la ronda a Rebels. Porque obligaba a Yuri a cruzar y al menos es que también Gas llegaba un poco tarde al cruce. No sé, era difícil. Pero bueno, 8-10 al marcador, compensan una ronda por la otra. Y esta que vale por dos, ¿eh? El que la pierda sea una eco. Máxima tensión ahora mismo. Split en el punto de C. Kill es la primera. Paranoia buenísima. Hasta que se quiere esconder. Pero Roxy acaba con él. Y otra más para Minibu. Qué barrida ahora de Kase en el split al site. 5-2. Han conseguido la motivación que necesitaban. Quieren romper la economía así del equipo rival. Yanni dispone de economía para un arma. Además, porta el Operator. Así que ni siquiera se debería molestar. Cierra con el Operator la espalda. No debería de perder este Operator. A ningún precio. Esto es el 9-10, el marcador. Se igualan las cosas. Sí. Veremos, ¿no? Si al final le dan caza a Yanni, que está aguantando una posición un poco expuesta realmente. Porque si se le abren los cuatro jugadores de casa, está muerto. Puede sacar una kill, pero está muerto. Veremos si al final Yanni consigue guardar ese arma. DRK, que también va a escapar por la zona de dobles puertas. Y los jugadores de casa que se van a quedar en long, sí, donde están lejos del alcance de la Spike, no van a morir. Y van a hacer, como tú decías, Ulises, economía. 9-10. El partido se ha igualado un montón. Kase no tiene interés. Sabe que la siguiente ronda debería ser prácticamente una eco. Quizá pueden dropear algo. Por ejemplo, Yanni podría tirar algún arma. Pero su objetivo no pasa por ahí. Timeout de Papa Smurf. Tanto él como Tinder van a tener que cambiar un poco las tornas. Son conscientes de que, pese a que Rebels haya anotado una ronda, tampoco ha sido un mérito absolutamente propio. Ha habido un poco de despropósito, de nerviosismo en Kase. El parcial, Luis, es de 8-1 favorable a Kase. Del 9-1,
al 10 a 9. Correcto, correcto. O sea, el parcial es demoledor. O sea, Kassel está devolviendo el parcial prácticamente a, a Rebels. Y me está recordando un poco al partido de la ida. Lo único del partido de la ida, el primer bando fue un 6-6, si mi memoria no me falla, y después acabaron 10-6, o sea, 13-6. O 7-5 acabó, algo así. Sí, algo del estilo. Y esta vez, pese a que había una gran diferencia, cambio de bando y Kassel vuelve a tomar el control. Lo hace desde el ataque. Un partido que, te digo una cosa, me vuelve a recordar una vez más a la temporada pasada. No olvidemos que casi Rebels la temporada pasada en Haven se enfrentaron en dos ocasiones también y en ambas fueron partidos muy ajustados siempre. Inclusive con remontada épica de Rebels. Por cierto, Human 19 asistencias, ¿eh? Sí, no, no. Yo te he dicho. Santa barbaridad lo de Human. Que Human juega unos 13-19. Human me parece muy infravalorado porque quizá su rendimiento individual a nivel de kills no es tanto un impacto, pero es que asiste el 40% de las rondas. O sea, ahora después te digo el porcentaje exacto, pero el 38-39%. Ya ni aguanta Operator en mano. Isla primera para Human. El Operator se va a llevar a Minibu, dasea y escapa. Isky se ha colado. Acaba con DRK, Gach, que acaba también con la vida del controlador español de Kase. 3 para 3. Hay armas que pueden recoger los jugadores de Rebels. De hecho, Gach ya ha recogido una. Se igualan las tornas. La banda al Day se la va a quedar Gach en este 3 para 3. La ventaja numérica favorece siempre al atacante, en un, sobre todo con un triple bombset como en este mapa. Tormento, Blast, conquista ya efectuada. El plante lo va a efectuar Juni, que todavía se encuentra lejos de tener ese Rolling Thunder. Plante, delayado por un pozo gravitatorio. Al retake le toca jugar a Rebels. Cuidado, 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 que se complica el plante, ¿eh? La flash en el ángulo corto. Roxy la aguanta. Hashtag con uno. Gase el segundo. Se queda solo. Quiere ser en uno para dos. Uno para dos. Complicado para Aquiles. 38 segundos por delante. La Spike todavía por plantar. Se abre. Localiza Janis. Un mano a mano ahora entre Aquiles y Gach. Sí, aguantando paciente segundos. El hispano-ucraniano. Gach que se reposiciona, busca la apertura por la izquierda, le reta y Gach que gana el duelo. Ronda para Rebels, que anota la eco. Triple para el francés, 9 a 11. Ha tropezado de nuevo Kase, pero sí que es verdad que ha habido un pequeño cambio, ¿no? Hemos visto quizá un poco más de control de zonas por parte del conjunto de Rebels. Posiblemente algo de lo que estaría mencionando Papa Smurf en ese timeout, intentando anticipar la información para que Kase no pueda jugar con libertad. Al final es que Rebels estaba reaccionando a todo lo que hacía Kase. Quizá no es momento de darle tantos me gustas y de proponer tú también. Comienzan las pruebas de combate. 9-11. De nuevo se iguala la economía para ambos equipos. Qué tercera, buena. Tercera ronda en la que veo esta falla de Yuri y una vez más no afecta a Jani, que se posiciona. Human consigue la open kill, 5 para 4. Human prevalece en ese duelo, consigue una kill desde corta. Mini bueno, una internada rápida. Le activan el enojambre, le obligan a comer. Se queda completamente arrinconado en este site B, donde el plante parece que va a llegar a manos de Ace. Minibu que está ganando terreno, está perdiendo el control de garaje. Cuidado que tiene en el crossfire. Hashtag no va a ser hashtag, va a ser Gash quien acabe con él. El crossfire era buenísimo igualmente. 5 para 3. La duodécima ronda puede llegar aquí para Rebels. Pues efectivamente. Ah, ya ha colocado Kiles los nano enjambres en la Spike. Yuri esperando a la salida del garaje. Kiles dentro del smoke, esperando su momento. Se abre y saca la primera arma de Citano. Quiere la doble. Acaba muriendo a manos de recaso. Otra más para Hashtag. Se queda solo Kiles. Uno para cuatro. Que mete uno para tres. Uno para dos. Pero Hashtag por la espalda. Acaba con el ex campeón del mundo. Ronda para Rebels, que va a contar con 3 puntos de partido, Ulises. Se cansaron de ser buena onda. 12-9 en el marcador. 3 oportunidades de cerrar. Es la realidad. El conjunto de Rebels ha dominado por completo el enfrentamiento. Y tras el timeout de Papa Smurf, parece que quieren concluir aquí. A Lucas no le queda más alternativa que quizás solicitar aquí un timeout junto con Juan Carr para corregir lo que pueda de cara a la última ronda. Porque se podría acabar el enfrentamiento ante una ronda donde Minibu tiene que jugar con Guardian y Kiles disponible su bloqueo, pero su economía… Spectre y escudo grande. A ver, tiene que comprar un bot, Alarm un bot y doble nano enjambre. Porque jugarse un Glass Cannon sería un troll. No, no, no. Será un bot y un nano, ¿no? Con escudo grande y Spectre. 2100. Son 200, 250, 450. No le da para los dos nanos con el escudo grande. Imagino que será chaleco ligero, dos nanos a bot. Y no sé si va a optar quizá por comprar la Bulldog. Y jugar sin… Bueno. Veremos, ¿no? Al final, ¿cuál es la decisión que toma
kills en este caso. El tiempo muerto que está a escasos segundos de llegar a su finalización. Y cómo se ha levantado Rebels, ¿eh? Esa eco le ha dado tal vez las alas suficientes como para poder cerrar el partido. Sí. Ahí está, compra de Bulldog con utilidad completa. Sí. Arambot ya colocado perfectamente para resguardar la espalda. Y bueno, a pelear con la Bulldog. No le queda otra. Guardian, doble Bulldog. Vendida de Minibu, opta por jugar con Bulldog también. Doble Bulldog, una Vandal con escudo ligero de Ish. Y las dos Vandals con escudo pesado para Yuri y Roxy. La falla ahora de nuevo por parte de Yuri. En este caso tampoco va a afectar a nadie, pero es que Yanni no está jugando nada. Hay tres jugadores de Rebels defendiendo el punto de C. Kiles dispone del bloqueo, así que vamos a ver cómo lo quiere efectuar. La capacidad de ganar una ronda a través del bloqueo en este mapa es alta, pero claro, el problema es que hay rolling fácil y bloqueo. Vale. A negar toda la utilidad, el Nanohambre, que apenas ha restado 3 puntos de vida a Minibu, no parece excesivamente preocupado. Conquista de garaje efectuada. ¿Para cuál es? ¿Bloqueo ofensivo? Ahí viene. Bloqueo. Echando para atrás a los jugadores de Rebels. De hecho, se va a quedar solo Yanni para defenderse en el punto de C y lo va a hacer desde el ascensor. Tiene tiro y no está dentro del rango del bloqueo. Cuidado. Le tienen localizado. Fallaba la bala. Aguanta Yanni en la parte posterior. Llega el Rolling Thunder. Herramienta defensiva Minibu vendido. Anclado y encerrado. Ulti por ulti responde. Todavía queda el bloqueo para jugar el retake. Esta 22ª ronda puede llegar a su fin con victoria para Rebels, que está sabiendo temporizar perfectamente el partido. Totalmente. 35 segundos. Y Kase todavía no ha dominado ningún site. Parece que quieren ejecutar finalmente en el punto de B, donde Roxy ya se quiere colar. Humans, que quiere defenderse desde el link de A, llega el plante por parte de Isa al retake Rebels en un 5 para 5. Yuri esperando a la salida del garaje, bajando los escalones gacha acompañado de Hashtag. Esta posición puede ser clave, Ulises. Aguantando Yuri en el ángulo corto. La primera la sirve Hashtag. Cuidado, cuidado, cuidado. El control lo tiene Yinei Lurkeo. Minibu tiene que buscar el duelo. Prevalece en el primero, tiene un segundo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué calentada! Roxy llega como un salvavidas. Consigue proteger al pequeñito. Se quedan en un 4-3. Roxy perfecto para acabar con Human. Y se llevó a ver Cass. Solo queda Yanni con vida. No perdona Minibu. Que la varilla casi rompió el saco. Tira la Bulldog para coger la banda. Bro, que le ponga un altar a Roxy, que le acaba de salvar el culo. Le ha salvado el culo Roxy a Minibu. Mira, mira, mira. Tira la Bulldog, quiere coger la banda y aparece Roxy como Sonic para salvar a su compañero. Ya le puede dar las gracias. Vaya calentada también de Minibu, ¿eh? Vaya calentada la de cambiar el arma tan rápidamente. Nos vamos a la 23ª ronda. Semi-bye de Salvan el primer punto de mapa. Semi-bye ahora por parte de Rebels, que todavía podría llegar a ganar. Y cuidado, humos de Ace con barriga me resultan preocupantes. Balas de pintura detrás del ascensor. Tormento Nano Enjambre para limpiar el ángulo detrás de las cajas. También para evitar el push. Cierra telones disuasorio. El plante gratuito al retake jugando Rebels. No se lo ha pensado nada casi al entrar, Hay ciertas cosas que me están siendo difíciles de entender. DRK, que viene con el dron buscando información. Puede jugar el retake si quisieran con el bloqueo. Guardarlo para la siguiente ronda. La presar ha dejado atado a DRK. Este que no va a poder moverse demasiado. El acechador en el ángulo corto. Paranoia de contención. Y viene la flash. Roxy en el ángulo corto. Va a meter en función. ¡Yanni! ¡Si la primera puta que pare, un carajo! ¡No, pero fuera que! ¡Vaya retake que llega de Rebels! ¡Kiles! Prepárese como puede el Shock Dart. Aterriza en side. Yuri se queda vendiendo. ¡Ay, no mi madre! ¡Llegó el héroe! ¡Llegó Hashtag! A 5 puntos de vida y se la pela. 13ª ronda y GG. Victoria para Rebels. Anota victoria contra Kase. Rasca una victoria importante en la clasificación alta. ¡Wow! Partidazo de Rebels. Que consigue una victoria de mucho mérito contra Kase. Que lo ha intentado pelear en el segundo bando, pero ha cometido muchos errores que le han acabado costando la derrota contra un Rebels que, sobre todo en el primer bando, desde el ataque, ha dado una masterclass. Pero hay muchos, muchos movimientos, muchas cosas por parte del conjunto de Kase que no son de jugadores de su categoría. O sea, cosas que normalmente no harían. Entiendo que tiene que haber nervios, presión, hay cosas que no funcionan. Bueno. Todavía hay tiempo para trabajar, mejor que suceda ahora que en el playoff para cualquiera de los equipos como KPI, como Kase, que están ahora mismo pues sufriendo y teniendo algunos problemas, y éxito para Rebels. Aunque les haya dado la vuelta al partido, vaya partidazo de Rebels, Partidazo. GG, victoria, hacemos una pausa y ahora volvemos con el postpartido.
Now I gotta ride or die. Estamos y continuamos ya con vosotros. Vamos con este postpartido. La realidad es la realidad. Rebels merecedor clarísimamente totalmente de esta victoria. Totalmente, sobre todo con el primer bando que ha hecho, ¿no? Que ha sido un recital con ese primer parcial de 9-1 y en el que la primera ronda de Kassel, al fin y al cabo, ha sido una individualidad de Yuri. Un 4K sí, aguantando desde el escudo en el side de B, y la segunda de Kassel ha sido con ese pusheo de Ish a la espalda desde sí, la base terror, desde la base atacante, que ha hecho una doble y ha tirado desde las sombras para mantener el 5-3. Salvo eso, Rebels está dando un baile a Kassel, que a pesar de que luego lo ha querido pelear, ha cometido muchos errores en el ataque, perdiendo sí, contra dos secos, no hay que olvidarlo, correcto, que le han acabado condenando también. No olvidemos que al final este partido era de vital importancia. Resolvía un empate entre ellos, uh-huh, deja Rebels actualmente segundo en la clasificación. Correcto. Justo detrás de Team Queso, que se sitúa con 11 victorias como líder en solitario. Efectivamente. No, Team Queso ahora está tranquilo. ¿Eh? Team Queso ahora está tranquilo. Pues, muy bueno, tranquilo. Tranquilo. Muy tranquilo, no sé yo. Tranquilos. 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 Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada ofrecida por MediaMark e Intel, el 4K de Yuri. O sea, valor doble. Primera ronda, individualidad, 4K. Puede ser, sí. Vamos a verlo. Además ha sido el 4K de Dominos, ¿no? Dominos. Sí, sí. Lo tenía todo, papi. Lo tenía todo, ¿no? Pues no. ¿O sí? Sí. Aguanta, Rolling Thunder y sale con todo. Limpia Ice, le roba un kill. Para Ace, pero no pasa nada. Y la réplica, bueno, no mataba a Humans, pero vaya, le permitía poder tener el duelo aislado, ¿no? Con el tercer jugador al que limitaba. Muy buena jugada de Yuri, ese 4K. Y al final, pues ha caído en saco vacío, ¿no? Porque sí, la
salvo eso, poco más había hecho el equipo de Casas de la defensa. Turno para conocer el mejor jugador del partido, de MediaMarkt Intel, MVP. En este mapa de Haven, yo siempre gana una kill. Yo te iba a decir hashtag, pero yo me quedaría con Human. A mí Human me parece que ha hecho méritos, ha hecho un gran partido. Gas también, pero MVP para mí. Aquí en Rebels siempre ganan las kills, ya sea Bokashu o hashtag, que en este caso es nuestro hashtag MVP en el día de hoy. Tremendo partidazo de hashtag, que ha firmado con un 78% de cash y 3 entries, un 21-12-5, 259 de ACS. Una absoluta barbaridad estadísticamente. Hashtag partidazo. Partidazo. ¿Cuánto tiene Human? Por casualidad. Human ha hecho un 14-17-21. Es que 21 asistencias. 21 asistencias. Con un bridge. Es que me parece una locura. Es una salvajada. Me parece una locura. 21 asistencias en 23 rondas. Ha asistido en casi todas las rondas. Y es más, mira, antes te he dicho que te diría el dato estadístico de Human. Te lo digo ahora mismo. Human ostenta un 35% de asistencia por ronda y con Bridge roza el 40%. Es una barbaridad. En este ya lo ha mejorado. Ha mejorado. Hombre, es que ha asistido por ronda. 21 asistencias. Es una animal. Barbaridad. Animal, en 23 rondas. Casi, bueno, 0-9, ¿no? Más o menos. Sí. Más o menos. Sí, 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 aproximadamente. Es una absoluta barbaridad, un 90% de asistencia por ronda. Vamos a resolver quién ha sido el Dream Team. A ver, Unfake. Unfake está dentro. De Smoker creo que se puede colar perfectamente Gash. Sí. De Duelistas, Killdream podría ser uno. Maniac. Maniac. Scythe de Centinela. Sí, Scythe. Bueno, o Hashtag. No, yo creo que Scythe. Vamos a verlo. Dream Team. De esta jornada de la Rising MediaMarkt e Intel es el siguiente. Tenemos Circu. Psycho. Sí, claro, es que Circu eso también es un partido. Juno. Psycho, Hyber, Unfake, Juno y Circu. Juno, ¿cómo tienen que haber jugado los otros smokers de todos los partidos para que Juno, que se ha comido un 13-4, sea el smoker del Dream Team? Voy a mirarlo, pero lo de Juno a mí me parece que se nos ha ido. Se nos ha ido. Yo creo que… Patinada, ¿no? Creo que Juno ha pagado por salir en el Dream Team. Resbalón, ¿no? Hemos pisado una piel de plátano. ¿Tú crees que Juno ha pagado por salir en el Dream Team? Yo creo que sí. Vale. No, a ver, voy a mirar las estadísticas de esta última jornada y te lo digo ahora mismo, pero yo es que no recuerdo que Juno tuviese un partido tan bueno. A ver. Voy a mirarlo por ACS para no complicarlo. Y el mejor smoker estadísticamente juraría que ha sido Lowell. Es más, creo que ha pagado. Creo que ha pagado, ¿eh? Porque voy a hacerlo al revés. Voy a mirar por peores ACS. Porque no lo encontraba, ¿eh? No lo veo. No lo veo, pero Juno… No está. A lo mejor se me ha colado a mí. No lo sé. Mira. Lo que sí que está es E4 en UCAM. Sí, cuatro ese 4 de UCAM sí que está. Bueno, partidos muy decantados algunos de ellos, como ese 13-4 de Team Queso y el 13-4 de Falcons a UCAM. Y los demás muy, muy ajustados. Tres que he casteado yo, precisamente, ¿no? Yo he casteado uno diferenciado y uno ajustado. Ayer, tres palizas. Sí, ayer… Ayer casté tres palizas. Ayer el horario Uri te rentó, ¿no? Más o menos. Más o menos me rentó. Oye, dicho esto, vamos a ver precisamente cómo está el destino a Torrevieja. Y es que actualmente Team Queso, líder con 11 victorias y solo 3 derrotas, seguido por Rebels 10-4, empate por la tercera plaza entre KPI y Case. ¿Y cómo está la media tabla? Está en un puño, ¿eh? Está en un puño. Es que un tropiezo… Sí. Te puede mandar de la tercera posición a la séptima. Y menos también. O sea, te cierras los ojos, pestañas y te lo pierdes. Pestañas y te lo pierdes. ¡Qué barbaridad! Juno ha hecho 235 ACS, ¿eh? No ha estado tan mal en su partido. ¿Cuánto? ¿Tres? 235. Ah, bueno, está mal. A lo mejor no lo he visto, pero creo que estaba ahí con Lowell. Vamos a ver, estaba bien tirado el Dream Team. Y aquí tenemos las predicciones. Ah, nunca haré un pleno, Ulises. Hemos estado a uno de hacer el doble pleno tuyo. Nunca haré un pleno. No, sí, una jornada que acertamos todos. ¿No? Bueno, pero porque era una jornada en la que todo el mundo tiró lo mismo. El quíntuple pleno. No, claro. ¿Esa toca mañana o era la siguiente semana? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero aquí lo tenéis. Líder de las predicciones, un servidor con 51 puntos. A 4 puntos de Bebe Caster y de Blaze. A 5 puntos de Emma. A 6 puntos de Uri y a 7 puntos de los espectadores, que solo han acertado 2 partidos en el día de hoy. Estaba cerca, ¿eh?
Estaba cerca. Era tu momento. He pasado de estar empatado con Blaze a estar otra vez a dos. Lo tenías. Ah. Lo tenías. Bueno, habrá que seguir remando. Quedan cuatro jornadas todavía. Aún quedan. Más playoffs. Calma, play-off. Calma, Koundé. Calma. Playoff. ¿Y la relegation cuenta? ¿Eh? ¿Relegation cuenta? No lo sé. Vamos a ver primero los partidos de mañana. Mañana cerramos semana de competición. AIM contra UCAM, Case contra Rambut, Queso contra IES. Y atentos. Falcons contra Z, KPI contra Rebels. Cuidado. 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 Mañana puedo sucumbirme en la miseria, ¿eh?, en las predicciones. Se vienen cositas. Se vienen. Se vienen cositas. ¿Quieres que te pase los apuntes? No. No. Bueno, pues amigos, no nos enrollamos más. No vamos a hacer apuntes, no vamos para casa que tenemos hambre y tenemos ganas de una buena Domino's. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar con nosotros y por estar un día más disfrutando del mejor balón nacional. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta mañana. Chao, chao. Chao. Descansad.